No hemos barajado nuevas posibilidades. Hay que ser muy responsable, hay que ser muy cuidadoso. Estamos a la espera de las medidas que tome la mesa. Estamos todavía a la espera de que podamos aprobar nuestro reglamento para ver cuál podría ser una eventual forma de reemplazo. La polémica renuncia de Rodrigo Rojas Vade es sinónimo de incertidumbre a la Convención Constitucional. ¿Podrá hacerlo? ¿Bajo qué mecanismo? Si se estableciera una forma de salida, ¿debe ser reemplazado? ¿Quién sería su eventual sucesor? Preguntas que por ahora no tienen respuesta debido a que la Constitución no contempla un mecanismo de renuncia o reemplazo, aunque una propuesta ha sumado apoyos. Eso tiene que ser una reforma constitucional. No puede haber una salida administrativa a esto. O sea, tiene que haber un mecanismo que permita que una persona que no puede continuar pueda retirarse. Queremos que exista la forma en que pueda ser reemplazada la persona de que de aquí salga, que no se pierda el quórum de los 155. Precisamente la presidenta del Senado, Jimena Rincón, presentó una reforma constitucional que permitiría la renuncia y reemplazo de un convencional. Se permitiría la renuncia, según el escrito, cuando hechos graves afecten el desempeño del constituyente o se ponga en riesgo la legitimidad de la convención y así lo determine el Tribunal Calificador de Elecciones. Se establece además que el reemplazo será la persona del mismo sexo que le sigue en la votación perteneciente a la misma lista electoral. Si no hay candidato del mismo sexo, la vacante será ocupada por quien tenga mayor votación. Lo que hemos hecho es facilitar la posibilidad de que esta salida sea verdadera, sea efectiva y no una mera declaración. Iniciativa que generó diversas reacciones al interior del Parlamento debido a los conflictos que podrían surgir en la convención por una norma emanada del Poder Legislativo. Ese tema debe ser resuelto por la propia convención constituyente. Debiera poder resolver sus problemas autónomamente. La posibilidad de reemplazo generó rechazo específicamente en la UDI, donde aseguran que no se requiere reforma porque la norma constitucional es clara. Aquí no hay ningún tipo de vacío legal. Lo que hay por algunos es un intento de aprovechar la renuncia del constituyente para poner a otra persona a su arbitrio, otra persona que les convenga. Dejar un vacío ahí creo que sería el peor camino. Creo que tenemos que hacer una ley corta que resuelva ese problema. Iniciativa que también fue comentada por el gobierno en voz del ministro de la SECPRES y de Justicia, ambos con opiniones distintas respecto de la propuesta de una reforma para viabilizar la renuncia y reemplazo del constituyente Rojas Vade. Una reforma constitucional quizás sea el camino más adecuado para solucionar problemas como este que se ha producido a propósito de la renuncia a un convencional. ¿El gobierno entonces apoya la necesidad de hacer una reforma para resolver este caso? Yo creo que sí. No nos corresponde a nosotros tomar una decisión al respecto. Obviamente el órgano legislativo tiene todas las facultades. En tanto, la Convención Constitucional comenzará la votación de sus indicaciones de reglamento este jueves y viernes y se espera que el 1 de octubre se despache la totalidad de las normas donde podrían incluirse mecanismos de renuncia y reemplazo motivados por el complejo caso de Rodrigo Rojas Vade.